Hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a invitar a nuestras hermanas con un cántico para empezar el servicio hoy.
gracias al Señor. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos ha dado esa palabra de Dios para limpiarnos, lavarnos y purificarnos. ¿Puede el hermano César hacer una oración? Dios lo bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los que están conectados a la internet, Dios lo bendiga grandemente. Vamos a ir a tu rostro, vamos a orar. Padre, Señor, es una gran realidad, Señor. Este cuerpo no es nuestro cuerpo, Señor, no es nuestro hogar. Hay un cuerpo esperándonos, Señor. Tú lo has prometido, Padre. Se requiere solamente esa sinceridad, esa actitud, ese respeto de poder llegar a esa estatura, Señor. Enséñanos, instruyenos. No queremos conformarnos a este cuerpo, Padre. Sabemos que hay una teofanía, hay un cuerpo glorificado, Señor. Ayúdanos, instruyenos, necesitamos más de ti. No queremos, Padre, permanecer así, caminar en esta misma condición, Señor. Para eso tu palabra ha venido, para traernos una total liberación, Señor. Lo que necesitamos día tras día, cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, Señor. Llénanos de ti, que cada hermano, cada hermana, en cada lugar, Señor, que seas tú en su caminar, Señor. Es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, Padre, que caminemos unidos todos hacia tu palabra, Padre. En esta noche vamos a estar en este culto, vamos a empezarlo, Señor. Que seas tú tomando el control, tú tomando, Padre, a tu siervo, tú tomando totalmente, Padre, el control, que todo sea bajo tu guianza, Padre. Estamos con expectativa, Padre, porque necesitamos ese alimento sobrenatural que nos levante a una esfera más alta día tras día, Señor. No queremos una rutina, Padre, queremos un cambio, una transformación, un deseo de liberación día tras día, Padre. Gracias te damos, Padre, todas estas cosas te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las hermanas Gracia y Gabriela tienen un canto.
poniendo fin al Edén de Satanás. Quiero leerles en el mensaje El Día de Victoria del año 63, el párrafo 203, a mediados del 203, dice: Ahora él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Qué era eso? Espadas, puso espadas en sus manos, la palabra, ¿ven? Para conquistar. Él les dio espadas, ¿para qué? La palabra, ¿para conquistar qué? Enfermedades, pecados, supersticiones, maldad, para traer a cada criatura viviente que quiera, traer a cada uno de ellos al cumplimiento de que, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos la batalla de la fe, peleemos la buena hasta completar nuestra victoria, porque nuestra victoria es total. Aleluya. Clama por realidad, prisionero,
de Bala mismo he sido y Bala me enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón. En caballos veloces llegó y dice con la espada en la boca: lucha por una dota liberación y destruye el cántaro. Destruyó el cántaro y la luz resplandece y tomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. A 49 años han pasado ya, vivimos en el año de jubileo. Puedo oír y puedo oír el mensaje: libertad, libertad, regresa a tu heredad. El malvado con halagos y regalos quiere engañar, pero los sellos abiertos están. Pero los sellos abiertos están y revelan su perverso plan. He oído la trompeta sonar, acepto mi liberación, camino voy a mi heredad. Destruyó el cántaro y la luz resplandece, atomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Y destruyó el cántaro, y destruyó el cántaro, y la luz resplandece, tomo la trompeta y empiezo a tocar. Cayendo está porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Liberación total, solo por medio de su palabra. Gloria al Señor, esa novia maravillada de la palabra de Dios, del tiempo del fin. Porque no temáis manada pequeña, nuestro galardón es grande. Nuestra hermana Milagros.
Aleluya, para todo aquel que cree le será posible esta tierra conquistar, le será posible llegar a adopción y vencer a esos 200 millones de demonios, solo siendo fiel a Cristo. Es posible vencer
a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Aleluya. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible, aleluya. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con la palabra. Es posible. Con Cristo somos más que capaces. Solamente. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra. Y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la deidad. Todo monte se moverá. Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importa la circunstancia, o no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importan las circunstancias, no nos podrán. Y es posible, es posible. Aleluya, vamos a llegar. Vamos a llegar. Porque solamente. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la deidad. Todo monte se moverá. Es posible llegar a adopción. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales y traeremos de regreso esa civilización de fe. Traeremos de regreso la civilización de fe. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos, traeremos de regreso la civilización. Solamente llenemos nuestros corazones, aleluya. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la deidad. Todo monte. Solamente llenemos nuestros corazones. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la deidad. Todo monte. Solamente una vez más, solamente llenemos nuestros corazones. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la deidad. Todo monte se moverá. Todo monte se moverá. Todo monte se moverá. Lo
Gloria al Señor, todo monte se moverá, solo poniendo en nuestros corazones toda la palabra de Dios y por ende en la boca. Aleluya. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Nuestra hermana Evelyn tiene un canto, la novia de Cristo vencerá, la novia de ese tiempo. Amén.
aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será igual. Oh, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será. Invitamos a nuestro hermano Gerson, el pueblo de Israel y la novia gentil. Después de este cántico recibiremos la predicación de la palabra de Dios. Ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Rut, Noemí regresando a su tierra para redención. Después de haber visto a su familia perecer, en ese tiempo Rut, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con Boaz el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil.
ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. Oh, no, no. Oh, no. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Ese tiempo a Serat una gentil era la esposa de José, con Manasés y Efraín Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a tiempo a cenar una gentil era la esposa de José, con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a fue rechazado por sus hermanos. José vino a ser el salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el salvador del mundo. Cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano ellos habían rechazado. Oh, en ese tiempo a Cenat una gentil era la esposa de José, con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la puso primero a Efraín y después a Manasés. Oh, en ese tiempo a Cenat una gentil era
esposa de José, con Manasés y Efraín, Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a el séptimo sello para la novia gentil. Oh, en ese tiempo a cenar una gentil era la esposa de José, con Manasés y Efraín. Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la primero a Efraín y después a Manasés. Puso primero a Efraín y después a Manasés. Puso primero a Efraín y después a Manasés. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Una vez más, pues, tenemos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Dice que Dios lo bendiga a todos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, queremos dar gracias, Señor, en esta hora, por la bendición de poder, Señor, tener la oportunidad de reunirnos una vez más para meditar en tu palabra, Señor. Es nuestra gran necesidad. Y gracias que nos provees la oportunidad de poder disfrutar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder inclinar nuestro corazón en tu presencia y poder, Señor, tener sensible el mundo, Señor, de nuestra alma hacia tu palabra. De esa manera poder ser sacados, Señor, hacia esa realidad, Señor, de la luz eterna que puede iluminar nuestro camino hacia la gloria, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Suplicamos tu bendición y tu gracia para cada uno de tus hermanos presentes y también a través de la transmisión. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa de
la gloria y el poder que tu palabra contiene para bendecir a cada creyente con esa expectativa, Señor, de que sea así. Vamos a tomar este tiempo en tu palabra, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, estamos continuando con esta parte de este tema de cómo llegar, cómo salir hacia caminar en las virtudes que nos llevará a la estatura de un varón perfecto. Entonces, primero la palabra de Dios hace una limpieza, ¿ve? Va a lavarnos, va a limpiarnos y luego vamos a empezar a caminar en ello. Y todo lo que Dios nos pide para hacerlo ha provisto en su palabra los recursos y el entendimiento para ello. Entonces estamos viendo que hay dos mundos que operan en el ser humano. Ahora, el mundo que realmente no nos conviene es aquello que vivimos el gran mayor porcentaje de nuestro diario vivir, lo operamos en nuestra mente. Es ahí donde el engaño se produce. Porque una vez que usted opera en el alma, recuerde, cuando usted opera en el alma no discierne, pero tampoco intencionalmente puede mentir, puede hacer cosas erradas. No está diseñada para hacer lo errado. No está diseñada para hacer nada de aquello que el ser humano opere. El ser humano opera esas cosas por cuanto ha sido infectado y dominado desde el mundo de su mente. Desde ahí suceden las cosas. Entonces, estábamos viendo, porque obviamente este entendimiento solo el que nos creó, el que nos diseñó, podía proveerlo. Entonces no lo íbamos a encontrar que venga del ser humano. Como dice el profeta, ningún humano puede librar a otro humano. Todos estamos en la misma condición, pero Dios proveyó la necesidad de nosotros en su palabra. Entonces, estábamos viendo en el mensaje cómo salir de eso. Entonces, hoy día queremos enfocarnos cómo es que Dios llama al pueblo salir de Babilonia, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que nada más es un sistema natural, pero recuerde que las cosas naturales solo tienen efecto en nosotros cuando nosotros dejamos que inunde nuestra mente, inunde nuestro entendimiento lo que no viene bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar, vamos a continuar rápidamente el mensaje que estábamos viendo. El sonido incierto, sonido incierto. Gloria a Dios. Estábamos viendo cómo es que el ser humano, una vez que pasa de obrar a su mente, él por él solo ya no puede regresar. No hay forma de que él regrese. Es un poder tan grande que él no puede regresar. Por eso debe encontrar que muchas veces nosotros, uno sabe que algo es correcto y lo quiere hacer y sabe que lo tiene que hacer, pero no puede operar ahí, no puede trabajar ahí, solo se queda en teoría. Lo que Jesús dijo, que eso, en ese mundo vivía el mundo de fariseos, saduceos y todas las religiones. Entonces dice, atar cargas pesadas a los demás, eso era fácil. Pero ellos, sabiendo eso, hablando eso, predicando eso, pero ni con un dedo, querían moverse hacia esa realidad. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera opera la persona cuando está en su mente. Entonces, la Biblia dice que aquellos que saldrán de la esfera de su mente hacia el alma, recién ahí, simplemente Dios puede empezar a edificar esa estatura de un varón perfecto. Porque ahí la persona recién puede ser sincero. La persona nunca puede ser realmente sincero en su mente. Pero la primera vez se siente mal mentir. La primera vez se siente mal fallar. La segunda vez menos. La décima vez llega a ser un hábito ya. Y piensa que es normal, que algún día Dios lo cambiará. No, hermanos. ¿Sí? Porque las cosas no son así. Entonces, es ahí donde el profeta nos decía, solamente repasando, en el párrafo 91, decía, la primera vez que la persona contrista a su alma, porque el alma no se siente bien mintiendo. Cada vez que usted miente, adentro no se siente bien, no hay paz. El alma no se siente bien, no ha sido diseñada para eso. No se siente bien haciendo nada errado, nada. Pero, ¿qué sucede? Es que uno no le presta atención a su mundo interior.
cada vez menos, 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 hasta que empieza a hacerse sordo a ese sentir del alma. Entonces, dice que una vez que lo contrista, allá atrás, cuando comenzó a fallar, o tal vez alguien siéndole fiel a su esposo, pero dice, aquí está el intelecto de ella, aquí está su alma. Hay una línea de separación, el intelecto, que es la mente, y el alma, dos mundos, en el ser humano, en todo ser humano. Y el ser humano, desde que nace, empieza a ser entrenado para ser sacado de su alma hacia la mente. Entonces el profeta dice, lo que tú has llegado a ser, tuvo un principio en alguna parte de tu niñez. El profeta predica por eso como dos mensajes o más con ese título, desde ese entonces. Entonces siempre hubo una primera vez. Cuando uno ya, cuando ya llega a ser adulto, ya llega a ser normal todas las cosas en las que él vive. Sobre todo llega a ser una cultura. Y nosotros dejamos que eso corra. Pero cuando vamos a trabajar en la estatura de un varón perfecto, las cosas van a ir cambiando. Porque vamos a darnos cuenta que cosas que no nos parecen mal, es más, lo tomamos muchas veces a broma, o nos parece ya normal, vamos a darnos cuenta que no nos beneficia, porque la mentira es mentira y tiene sus resultados. El profeta dice, ¿por qué apareció tanta enfermedad en este día? Por causa de la mentira. La mentira es la que jala todo el reino del mal, todo tipo de enfermedades en este día. Entonces, porque nosotros, se da cuenta que una de las cosas que los japoneses decidieron, para poder surgir, decidieron no mentir a su prójimo en el trabajo. Si decían, nos encontramos a tal día y a tal hora, era a esa hora. Y si no iban a llegar, si iban a llegar 5 minutos después, le avisaban pues unos 2-3 días antes. Entonces, de esa manera, es algo tremendo, sin ser cristianos, pero operando esa ley, pues le fue bien. Pero a veces nosotros a las 7, ya a las 8, ya no importa, llega a ser un hábito eso. Y sin saber las consecuencias de eso. Porque la mentira trae suma. Suma y suma. Y luego, ¿por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasará lo otro? ¿Por qué me pasará aquello? Y voy a leerle como el profeta nos habla. En causa de, por ejemplo, en el mensaje, vamos a leer algunas partes. Vamos a ver por acá. Mensaje de liderazgo del 31 del día del 65. Es un entendimiento minucioso. Recuerde, el profeta nos enseña que las fuerzas más grandes, más poderosas, las más poderosas de todo el universo, son las más silenciosas. Las más silenciosas. Toda la fuerza, mientras nosotros operamos con fuerzas pequeñas, hay mucha bulla. Pero las fuerzas más poderosas hacen un silencio impresionante. Por ejemplo, la electricidad. ¿Cuántos escuchan los gritos de la electricidad? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos escuchan los gritos y la bulla que hace la radiación? Dijo el profeta, todos los días, a cada momento, el sol está evaporando millones de litros de agua del mar. Nadie lo ve, nadie lo oye. La tierra continuamente está en una velocidad tremenda todo el día. No se escucha, nadie se da cuenta que está todo el día a una velocidad impresionante. Porque son poderes tan grandes para sostener en su equilibrio el universo. ¿Se da cuenta? Pero nosotros sacamos un pequeño vaso de agua y ya estamos haciendo bulla. ¿Sí? Entonces, queremos operar con los poderes más grandes, entonces tenemos que vigilar las cosas más simples que nos parecen, las que ni nos parecen que tuviera importancia.
son aquellas donde se encuentra el poder más grande. Entonces, una de las cosas es que aprendamos a decidir ser así, de veraces y exactos, y luchar porque nuestras palabras y nuestros actos vayan a la par. Vayan a la par. ¿Sí? Entonces aquí en el mensaje liderazgo del 31 del día del 65, dice el párrafo 44. Empieza a hablar por qué uno no debe estar, dice, diciendo ninguna mentira. Dice, ¿por qué? Porque una mentira es una cosa tan horrible. El cuerpo no fue hecho para mentir. El cuerpo no fue hecho, no fue diseñado para mentir. Por eso uno miente. El problema es que el cuerpo paga las consecuencias. Porque no fuimos creados para mentir. Es como ustedes dicen, no hay problema. Yo puedo cargar pues unas 5 toneladas de peso en el auto. Seguro que lo puede poner y tal vez lo arrastra un poco. Pero el auto va a pagar las consecuencias. Porque no ha sido diseñado para esa cantidad de peso. Entonces así es, cuando le ponemos mentira a nuestra vida y no hemos sido diseñados para eso, entonces el profeta dice, el cuerpo no fue hecho para mentir. Y es una cosa tan horrible hasta que altera todo el sistema nervioso. La persona se pone nervioso, pues ahí es donde la persona jala hacia la mente, porque se pone tan mal, y cuando la persona se vuelve tan mal, se vuelve a la mente. Y en la mente ahí sí puede, ¿sí?, manifestar emociones, ira, rencores, enojos y todo ese tipo de cosas. Por eso dice, el sistema nervioso es alterado cuando uno miente. Alterar, así dice, le dará una úlcera. Entonces una mentira le dará una úlcera, le dará crecimiento de hongos y muchas veces lo matará. ¿Por qué todo tipo de enfermedades? Por la mentira. El hombre dice, le engaño a la mujer al hombre, le engaño al cliente que le vendo. Todo eso, no pasa nada, gano yo engañando. Por eso es que este mundo está muriendo más aceleradamente. Por eso Jesús vino y dijo, ¿dónde está el poder de Satanás? Él es el origen y el padre, ¿de qué? De la mentira. Una de las cosas poderosas para salir de Babilonia es que empezamos a decidir, no quiero hablar mentira ni hacer mentira. Es una decisión que tiene que empezar a trabajarlo los primeros días hasta se va a olvidar. Pero si usted lo tiene bien presente, va a empezar a luchar. Sí. A tal punto que en cualquier cosa uno diga la verdad. ¿Sabes qué? Nos encontramos a las 7, pues que sea a las 7. Si a las 8, que sea a las 8. Los primeros días puede que nos olvidemos media hora, pero así ir reduciendo, aunque sea un minuto, hasta llegar fuera de la mentira. No parece malo, no parece nada malo, pero las fuerzas más poderosas son las que ni parecen que están haciendo nada. Las que ni parecen que están haciendo nada. Ahí está el poder más grande. ¿Sí? Entonces recuerde, dice, le dará la úlcera, le dará crecimiento de hongo, lo matará. Entonces una mentira es una cosa mala. Porque ve, usted no debe mentir, ni robar, ni hacer nada de estas cosas. Cuando uno hace algo errado, luego el cuerpo empieza a pagar las consecuencias. ¿Sí? Por eso le digo, hay mentiras que son ya como cultura de nosotros ya. Porque a veces decimos ya que sea a las 7, digamos a las 7, ya luego empezamos a las 8. Parece sencillo, porque ya como decimos, no es que hora peruana todavía decimos. ¿Sí? Pero si queremos salir a caminar con Dios, tenemos que salir fuera del mundo de Satanás. ¿Sí? Leamos el Evangelio de San Juan. Capítulo 8, Jesús empieza a decir la razón porque la palabra de Dios no puede tener efecto en la persona. Dice el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? San Juan 8:43. Jesús pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Si hablo claro, no es difícil. Pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. Y luego da la respuesta.
porque no podéis escuchar mi palabra. No haya cabida. Y entonces dice, ¿pero por qué? Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ¿por qué Satanás llega a ser el padre de la persona? Cuando uno, ¿en qué condición entra? Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, por eso que la palabra no tiene efecto. Y de esa manera no pueden escuchar la palabra de Dios. La mente no puede hacerlo. Entonces dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Es lo que él hace. No permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque operan en la mentira. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que aprender a trabajar con mucha seriedad. No si los demás no lo hacen. Es personal. Hay que aprender a saber de qué lavarse. ¿Sí? Entonces miramos en la palabra de Dios estas cosas. Por eso volvemos ahora sí. Al mensaje, el sonido incierto. Por eso le digo, cosas que no nos parecen mal, lo llamamos ya bueno, que es una cultura o algo. Pero el israelita o el japonés dice que le consideran una gran falta de respeto cuando uno falla, ya sea en la obra. A veces, yo te pago, mañana te pago. Uy, yo me olvidé. No, dame una semana más y así uno empieza. ¿Se da cuenta? Y muchos venimos a Dios y le mentimos. Señor, voy a cambiar, yo te prometo que voy a cambiar. Y nada. Entonces dijo, mi palabra de esa manera, nada va a poder hacer en ustedes. No va a poder. ¿Por qué? Porque les gusta, dice. Los deseos de vuestro padre. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? La mentira. Amén. Ahora eso pues crece más allá a la esfera religiosa. ¿Sí? Por eso le digo, cuando nos llama la Biblia a salir de Babilonia, es el mundo de la mentira. Es el mundo de la confusión. Es el mundo de la adoración falsa. ¿Cómo salir? Entonces nos dice aquí, estábamos en el párrafo 91, estábamos repasando, donde dice, este es el mundo de la mente, y luego aquí dice el alma, dos mundos en el ser humano. Ahora, si usted opera en el alma, no puede mentir. Que le engañarán a usted es otra cosa. Pero usted no mentirá. Usted no mentirá. Si opera en el alma, usted no va a mentir. Que le mientan es otra cosa. Dice, pero me mintieron. No hay problema. Él cosechará por su mentira. Pero si usted opera en el alma, no puede mentir. Por ejemplo, si usted opera en el alma y viene el Señor, dice, yo sé que estoy mal. Señor, yo te prometo que voy a cambiar. No sería así. Señor, se diría, te prometo que voy a hacer todo lo que toca a mí para saber cómo salir de esta condición en la que estoy por tu palabra. Y sé que me vas a ayudar. Pues es diferente. El otro dice, te prometo que voy a cambiar. Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé, pero por ahí lo haré. Es la mentira, le gusta así. Promete de todo. ¿Por eso se da cuenta? Y la mente lo acepta. Por eso el joven le dice a la muchacha, mira, te prometo esto, te prometo. Se lo acepta y sabe que le estaba prometiendo cosas que no va a cumplir, pero se lo acepta. ¿Por qué? No puede rechazar la mente no puede rechazar la mentira y tampoco puede hablar la verdad. ¿Se da cuenta? Por eso al punto que unos dicen, si engañas, te creen. Si dices la verdad, no te creen. ¿Por qué? Cuando alguien vive en la mente y usted le dice la verdad, no. Entonces la gente llega a descubrir eso. Si digo la verdad, no me creen. Si miento, me creen. ¿Por qué? Porque la gente vive en la mente. Y la mente es donde Satanás hizo su reino, donde la mentira es bienvenida, ¿sí? Y también es enviada a maldecir la raza humana. Y son esos los poderes más destructores que están hoy operando silenciosamente. Amén. Y la gente no lo hizo. Cuando uno primeramente lee el profeta y dice, ¿qué la mentira es tan tremendo? Entonces empieza a recordar, y con razón Jesús dijo eso, nos advirtió eso, que es tan grave que nos colocaría bajo la paternidad que debemos manejar. Entonces,
Entonces dice, aquí está su alma, aquí está su intelecto. Estoy leyendo la mitad del párrafo 91, de un sonido cierto. Dice, hay una línea de separación allí, que si alguna vez usted cruzará de regreso, si alguna vez usted la cruzara esa línea, nunca cruzará de regreso otra vez. Nunca vendrá otra vez, piénselo. Sigue adelante. No puede regresar. Por eso cuando el ser humano dice, sí, yo ya no lo voy a hacer, voy a cambiar. Es un mentiroso. No lo puede hacer. Por eso que nosotros encontramos, se da cuenta los políticos en su campaña, vamos a hacer esto y esto, y después lo pueden hacer. Y usted dice, mentiroso. Es que no lo puede, cualquiera que vaya no lo va a poder hacer. Amén. ¿Por qué los gobiernos americanos son diferentes? Porque pusieron sus bases en la Biblia. Amén. Eso es diferente, por eso eso le hizo una nación diferente, porque solo la Biblia puede sacarnos de la esfera de la mente hacia la esfera del alma. Y el profeta dice, cuando hay desgracia, también la persona se vuelve sincero, se sale de la mente. A veces en su momento más terrible de dolor o a la hora de la muerte, en esos momentos la gente se vuelve sincera. ¿Dónde se volvió sincero Japón? Cuando lo bombardearon, casi lo antes de bombardear a Estados Unidos, Japón, en Pearl Harbor, se reunieron con el gobierno americano, que sí, que tenemos buena relación y todo, fingiendo. A los días se lo bombardearon. Esto era una mentira. ¿Se da cuenta? Pero se fueron bien por ellos porque Estados Unidos ganó la guerra y Estados Unidos tomó control de Japón. Siendo presidentes, ¿sí?, que conocían la Biblia, pues le dieron nosotros. Solamente les vamos a supervisar como ustedes vean, cómo ustedes arreglan su nación. No nos vamos a ponerle ni tantas leyes ni nada por el estilo. ¿Se da cuenta? Entonces ellos empezaron a, en esa condición que estaban, empezaron a volverse sinceros y respetuosos de la gente. Desde ahí no quieren ni ejército ya. Ellos no quieren hacer daño a nadie. Entonces eso, esa grandeza que logró por causa de estar basado en la palabra, todavía le alcanza este día. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso cuando el profeta dice, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, un cristiano, es sincero y entiende. Por eso el profeta dijo que, cuando leímos, en hacer otra vez, dice el profeta, debemos llegar a un entendimiento. No hay nada bueno en nosotros, no lo hay. No hay fuerza para ser mejor persona, no lo hay. No lo hay. ¿Qué mamá no quiere ser una mamá ejemplo? Cuando mira los hijos y se da cuenta y sabe que no se está ganando la confianza de sus hijos. Sabe que sus hijos no confían en ellos, sabe que la forma en la que lo crían no funciona. Pero no puede actuar diferente. Por causa de que la mente no le interesa realmente el bienestar de su prójimo, así sea de su propia familia. Por eso se da cuenta que el papá le dice, hijo, pórtate bien, nunca te vayas a fumar, y él fumando. Hijo, nunca seas borracho, y él embriagándose. ¿Se da cuenta? Porque no hay sinceridad en la mente. No hay. Entonces cuando uno como creyente viene y no ha salido de Babilonia, no ha salido de la esfera de vivir en su mente, pues va a hablar de todo. Pero él nunca va a tener ese resultado. Entonces la mayoría de veces nosotros somos aconsejados de gente. Somos aconsejados de gente que nos dicen, pues hay que llegar a la estatura de un varón perfecto. Gente que nunca llegó a eso. Gente que nos dice, hay que llegar a fe perfecta. Gente que nunca llegó a eso. Gente que nos dice, quién hacer de nuevo. Pero ellos nunca. Entonces dice aquí, avanzamos rápidamente. Estamos nada más repasando. Dice el párrafo 93. Entonces el alma, la conciencia que una vez le condenaba cuando hacía lo malo, ya no está ahí, esa condenación se apaga. Y ustedes se han ido completamente a lo intelectual. Y cuando uno se va a la mente nada más a lo intelectual, no se siente mal. Hace las cosas mal, el punto es que no se siente mal. Como debería, dice, no, yo sí me siento mal. Como debería, nunca. Solamente eso, ya pues, ahí. Tú sabes, ah, yo me siento mal. Realmente si sintiera mal no quisiera jamás hacerlo y estaría trabajando para arreglar esa situación. ¿Usted qué cree? Que esa no decía, sí, discúlpame, esta fe, está bien, ya no lo voy a hacer otra vez, pero te devuelvo jamás. Ya pásalo pues. Pero cuando Jesús vino, entonces realmente se sintió mal del error. Cuando Jesús vino se sintió mal, y el que realmente se siente mal, se da cuenta que ha errado y se siente mal, actúa para solucionar eso malo en lo que operó. Miremos aquí en la Biblia. Eso es clave, eso. Por eso uno tiene que mirar. Yo quiero salir y mirar en la Biblia.
ya nos muestra que hay gente que salieron de esa condición. San Lucas capítulo 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era un hombre muy malo, de mala fama, pero no se sentía mal, porque nadie quiere tener mala fama. Y se sentía mal, pero no lo suficiente para cambiar su mala fama. Es la persona que vive en su mente. Y recuerda, mientras uno vive en su mente, nunca empezó a caminar hacia el cristianismo. No puede. No puede porque Jesús lo separó. Si todavía operamos en la mentira, que es en la esfera de la mente, estamos bajo la paternidad del enemigo. Y la palabra de Dios no puede tener efecto en nosotros. Por eso, si nos interesa este súper proyecto divino de llegar a ser coronado con vida eterna, tenemos que entender cómo lograrlo. Y los grandes recursos y poderes ya están aquí. Es la palabra de Dios la que va a llevarnos, pero no va a operar y no va a funcionar. Y usted dice, no, enciende, no enciende. Algo estamos haciendo mal. Algún cable está mal. Y si la palabra de Dios no enciende en nuestra vida, es porque en algún punto está mal. Y en este caso, es que jamás va a encenderse en la mente. Ahí no hay combustible para encender la palabra de Dios. Eso está en el alma. Por eso que el arca en el tiempo antiguo fue colocado en el lugar santísimo. ¿Y cómo uno sabe dónde está obrando? Estamos trabajando. Por eso dijimos desde antes, de años atrás, el misterio más grande es el misterio del hombre. Conocer a Dios, fácil, porque toda la Biblia y la creación lo declara a Él. Conocer al diablo es más difícil, porque él se disfraza y quiere jamás que lo conozcan como lo que él es. Pero la Biblia nos enseña todas sus formas de escondite que él hace para engañar. Entonces, por la Biblia podemos también conocer al diablo. Pero conocer al ser humano es el misterio más interesante y más difícil. Entonces, Dios proveyó el mensaje de los siete sellos. ¿Para qué dijo? Para que la novia sepa lo que ella es. ¿Se da cuenta? Para que empecemos a entender cómo somos. Todos nos damos cuenta que todo el punto está dentro de nosotros. ¿Por qué? Todo está dentro de nosotros, hermanos. Muchas veces, muchos de nosotros hemos salido en gran parte. Otros en un poquito, otros casi nada de la esfera de la mente. El punto es cuando nosotros salgamos completamente, ya nada puede detenerlo en su caminata con Dios. El alma no discierne, pero no puede hacerlo errado. No está diseñada para eso. ¿Sí? No está diseñada para eso. El mundo lo llama la conciencia. ¿Sí? Que algo te acusa tu conciencia y todo por el estilo. Entonces, cuando Zaqueo, este hombre de mala fama, él era religioso. Él iba a su iglesia, pero no podía cambiar su mala fama, su testimonio. Entonces, cuando lo vieron a Jesús ir ahí, todos dijeron, está mal, ¿cómo se va a tener compañerismo con ese pecador? Dice el verso 8, pero Jesús entró a la casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, le dice a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el profeta dice, yo puedo ver la escena, porque era tan pequeño, y toda la gente comiendo, y todos sentados y parados, porque no había asiento para la multitud. Entonces dice, nadie lo iba a escuchar, él era muy pequeño. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a limpiar una mesa, y saltó sobre la mesa. Empezó a gritar, un momento, ¿qué pasa? ¡Soy ladrón! Empezó a gritar, ¡he hecho lo malo! Y eso no se va a quedar así. Voy a arreglar esa situación. ¿Qué es? Jesús dijo, es necesario que vaya a tu casa. ¿Por qué cambiará su gusto hacia lo correcto? La palabra de Dios. ¿Usted cree que un esposo sabe lo correcto? Ser un buen esposo, amar a su esposa, a sus hijos. ¿Pero usted cree que lo puede hacer? ¿Le puede gustar eso? No, su gusto está enfocado en lo errado. ¿Por qué? La mente siempre será enfocada en esa dirección. Entonces, eso es cuando un hombre camina con Dios, cuando realmente sale de su mundo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Fue sacado de la mente hacia el alma. Y cuando uno sale al alma, quiere estar correcto y trabaja por ello, actúa en ello, se mueve en ello. Aleluya.
La palabra de Dios vino para eso. Por eso le digo, cuando nosotros empezamos a anhelar, a desear, ¿cómo lograr que nuestros hermanos puedan traer a su vida una realidad grande? Dios puede abrirnos el cuadro, puede abrirnos su palabra, puede abrir nuestros ojos a esas escrituras. ¿Sí? Porque ese es el objetivo, ver a los creyentes que les llegue el resultado de la palabra de Dios. Entonces, volvemos al mensaje donde nos decía aquí. Una vez que nos dice el párrafo 93. El alma, entonces el alma, la conciencia, una vez que lo condenaba ya no está. Ustedes se han ido completamente a lo intelectual. Entonces cuando se van a ese intelectual, les gusta una iglesia, se une a una iglesia fría y formal que no cree estas cosas. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puedo ser cristiano? Y me va a gustar, me voy a complacer. Con una propuesta y una predicación tan suavecita, no me vengan a engañar. A mí díganme la verdad, aunque me duela, pero sé que necesito un cambio en mi vida. ¿Te das cuenta? Pero ahora sí entiendo entonces por qué es. ¿Por qué es? Si uno lee la Biblia desde la esfera de su mente, sabe que está mal, pero no quiere cambiar. Por lo tanto, que venga una predicación que me dé la razón. ¿Se da cuenta? Entonces la gente dice, uy, perfección, yo no puedo. Es cierto, o en la condición que están no pueden, están en la mente. Pero cuando van al alma, hermanos, no pueden vivir fuera de amar perfección, fuera de amar la palabra de Dios. Son dos mundos que están en usted. El punto es ahí donde el profeta dijo, la tierra estaba en un caos, ¿pudo salir ella? Dios lo creó, no lo creó para que la tierra esté en un caos en Génesis 1. Dios no lo creó para que la tierra esté en un caos, esté en desgracia. Dios creó para que la tierra esté fructificándose, esté como un Edén. Pero la obra del enemigo le llevó a esa condición de ser un caos. Entonces, ¿qué pudo salir la tierra sola? Nuestra vida puede estar un caos. Muchos de nosotros sabemos que estamos mal y quisiéramos estar bien, pero no tenemos la fuerza para hacerlo, no tenemos el deseo para hacerlo, no tenemos el gusto para hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Como lo logró en Génesis la tierra. ¿Cómo? Dando protagonismo diario a la palabra de Dios en nuestra vida. Usted solo ponga la palabra de Dios en escena. Póngalo, ya sea por la vista o ya sea por el oír. Ponga la palabra de Dios en escena y la palabra de Dios va a jalarle de regreso hacia el alma. Ese es el poder transformador. Y cuando usted regresa hacia el alma, desde ahí en adelante, sus gustos empiezan a ser diferentes, sus anhelos, sus deseos, lo que usted sabe que debe hacer, entonces trabaje en ello. Porque Zaqueo sabía, pero no podía hacerlo. Porque Jesús ni le predicó nada. Jesús ni le dijo nada. Porque él ya sabía toda la escritura. Ya sabía que el ladrón debe devolver cuadruplicado. Pero no lo podía hacer. ¿Pero qué hizo la palabra de Dios? Simplemente le movió. ¿Por qué? Porque nadie, una vez que uno cruza hacia la mente, ya no le remuerde su conciencia por mentir, por ser tibio, por ser mediocre, por siempre estar en problemas, en cualquier situación. Él no puede regresar. Él puede decir, sí, ya no voy a hacer. Él miente, él no lo puede hacer. Tenemos la Biblia y tenemos el mensaje, ¿sí? Que no lo puede hacer, la tierra no lo puede hacer. Y la tierra no podrá ser libre sola para que habite Jesús en el milenio. Tiene que ser primero la palabra de Dios viniendo a ella, en este caso bajo la séptima trompeta. Y cuando ella se sujeta a la palabra de Dios, al mensaje de Moisés y Elías, pues entonces llegará a ser una tierra donde Jesús tenga su reino. La misma regla con cada uno de nosotros. Eso nos alegra porque sabemos, tenemos, porque es tremendo, mira cómo opera la mente, qué desgracia nos coloca bajo la paternidad de Satanás. ¿Y cuál es la salida? Dios envió el poder para sacarnos de esa desgracia, su palabra. ¿Pero qué tenemos que hacer? Solamente, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Eso va a jalarnos hacia la esfera del alma. ¿Sí? Uno lo hace con entendimiento, sabe, es la palabra de Dios. Entonces empieza a lograr trabajar hasta tener el respeto debido. Y cuando logra, si él logra respetar la palabra de Dios, pues la palabra de Dios va a operar en él. ¿Sí? Va a operar. Entonces dice aquí, cuando la persona llega a esa condición donde se sale del mundo, del alma hacia la mente, entonces recién le gusta la religión fría. Y es impresionante. Entonces yo digo, ninguno de los que se van en el rapto les va a gustar una vida cristiana fría, formal, tibia. No, Señor. Triste por los mercaderes de esa religión. Ninguno que se va en el rapto va a aceptarlo.
Porque eso nada más lo acepta uno que se quede en la mente. ¿Se da cuenta? Entonces de esa manera dice, llega a ser cerdo comiendo cerdo. O defendiendo su religión nada más. En vez de golpear sus propias acciones malas, más bien golpeaban a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, la persona diga adelante nada más dice se basa. Usted puede leer en el párrafo 95. Diga adelante nada más se basa. No. Voy a ayudar a este mendigo. Voy a dar esta caridad. Voy a hacer esto. Pequeñas cosas nada más que lo considera razonable. Y que eso sí puede hacer. Tal vez voy a ayudar a la iglesia, cualquier cosa. Pero ya no tiene ningún interés de alinearse con la palabra de Dios. La persona de ahí en adelante sigue haciendo lo que su mente le dicta. No examina las cosas. Lo que su mente le dicta, se lo hace. No examina. Sí, uno empieza ahí donde empieza a operar como un animal. Ya no lo examina. Mire el párrafo 95. Todos los poderes de razonamiento que ella tiene, ella va a la iglesia, ha dado para caridad, ha hecho todo lo que es correcto. Ella así lo cree, que ha hecho todo lo que es correcto. Y todo lo que es correcto en su mente, ya no con la escritura, en su mente. Ella ha seguido lo que su mente le dicta. Por eso que fracasamos. Porque la mente siempre nos va a dictar lo que no conviene. ¿De dónde cree que nace en el hombre el deseo de mentir, de estafar, de robar, de adulterar, de todas esas cosas erradas? En la mente. Porque desde ahí Satanás gobierna. El mundo de la mentira gobierna desde la esfera de la mente. Entonces a uno le hace confiarse ahí. Por eso uno no sale de Babilonia, no sale del dominio de Satanás, mientras todo lo que hace no busca la razón de por qué hacerlo y cómo hacerlo y qué significa y por qué informarse primero. ¿Se da cuenta? Es como a alguien le dieron, bueno, en algunos lugares se conoce como palta, en otros lugares aguacate. Le dieron, dijeron que coma. Ah, pues como toda fruta, lo del centro es lo que se come. ¿Ah? Entonces, cuando uno viene a la mente, a mí que esto es así. Se lanza sin entendimiento. No examina las cosas. No juzga, no examina. A ver, si yo hago esto, a ver qué va a pasar. No. En cambio nos damos cuenta, Jesús, el que vivía pues perfectamente en su alma, cada movimiento de él miraba que está escrito. ¿Qué está escrito? Dijo, también tengo que ir a Galilea, porque también está escrito que Galilea de los gentiles va a haber gran luz. Tengo que ir allá también a predicar. Tengo que ir a Jericó. Tengo que ir a tal sitio. ¿Se da cuenta? Porque él caminó mirando lo que está escrito. Dijo, no hago nada, sino lo que va a hacer el Padre. Ese es el alma. Así hemos sido creados así. Y la palabra de Dios siempre lo va a guiar de una manera exitosa. Mire, piénselo. Tomaron la palabra de una manera parcial los Estados Unidos de América. En su inicio los fundadores. ¿Y de dónde se fueron? Impresionante. Aún han dejado a Dios desde los días del profeta. Y están bajo el juicio y todavía les quedan los recursos. Están en caos económico y todo por el estilo. Pero piénselo, la nación más grande está que de las demás naciones. Es tan poderoso la palabra de Dios. Pero Satanás quiere que nosotros, nuestro entendimiento de la palabra de Dios sea degradado. Entonces nos damos cuenta, dice, la persona solo sigue lo que su mente le dicta. Entonces, cuando nosotros salimos de la esfera de la mente, ya no estamos. A mí me gusta esta música. ¿Y por qué te gusta? No sé, me gusta y me hace adorar bonito. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, ¿pero por qué? No sé, pero ¿se da cuenta? Solo lo que su mente le dicta. Pero como cristianos, muy bien, si vamos a ser cristianos, ¿qué necesitamos? Necesitamos adorarlo a él, necesitamos tener música, necesitamos tener canto. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo debemos hacer para este día? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Ese es un creyente que opera en el alma. El otro no, solo seguía por la mente. A ver cómo lo hacen. Ah, ya, yo también voy corriendo para acá. No examinando si eso está bien o está mal. ¿Qué ha sido uno de la mente? Solo imita. Uno que opera en la mente, solo imita. Nada más. No lo examina. Pero el verdadero creyente examina y busca saber de lo que se trata estas cosas. Avanzamos. Vamos a leer un poco cómo esto tiene su jornada en la tierra y cómo termina el ser humano en esta condición. Entonces dice aquí, no deja el ser humano vive, no dejando que su alma sea protagonista, acallando siempre cualquier cosita que el alma quiera interferir, decir eso no está bien, no hagas eso no hay que hacer. Si vendes algo hay que dar su peso justo, si vendes algo hay que dar su precio justo, no. El alma siempre deseando hacer eso, pero uno acallando toda su vida vive así.
A todo lo que nos dice está mal, lo acallamos, lo justificamos. Siempre, siempre hallamos justificación. Siempre. Y muchas veces, y casi buscamos siempre parecernos la víctima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero dice, esa alma vive desesperada, siempre queriendo entrar en escena en nuestra vida. Y nosotros ahí, ahí aplastándolo. Y el profeta dice, pero un día su alma lo va a alcanzar. Eso no va a quedar ahí. ¿Sabe por qué? Porque la mente no es para siempre. Solo es algo temporal y pervertido. Observe. Dice el párrafo 96. En la hora de su muerte de la persona, cuando ella se prepara para morir, ella está acostada en la cama, la persona. De repente se despierta y grita, ¡oh, Dios mío, estoy perdida! ¿Por qué? Mientras la persona vive en su mente, miente, estafa, engaña, hace tanta cosa mala. No, yo no hago nada. Con tal de decir que él no ha hecho, y todavía dice, mi palabra contra la tuya. Tú dices sí, yo digo no. ¿Cómo te consideras? Inocente. ¿Cómo te consideras? Yo me voy en el rapto. Y yo digo por fe que me voy. Y así vive uno engañándose en la mente. Pero a la hora de la muerte se va esa capacidad de mentir. Y esa capacidad de engañar, nosotros vivimos engañando y luego también cosechamos engaño. Engañamos a otros y nos engañamos a nosotros mismos. Pero a la hora que la persona va muriendo, su mente va pereciendo, su mente empieza a perecer. Y cuando su mente empieza a perecer, su alma empieza a aparecer. Y cuando el alma entra en escena, va entrando en escena, Dios mío, empieza a darse cuenta, estoy perdida, porque el alma no se engaña. ¿Sí? El alma no se engaña. Que lo engañen, como Adán, lo engañaron. ¿Se da cuenta? Pero él estaba engañando. Adán no estaba engañando. Eva comió el árbol cuando participó, lo hizo por engaño. ¿Se da cuenta? Ella se cree. Entonces, cuando nos damos cuenta, dice, la gente está muriendo a la hora de morir y se da cuenta, estoy perdida. Pero que a veces viene el pastor y dice, denle una inyección para que, no delire. Ella está delirante. Le ponen una inyección y ella tratará de hablar. No puede hablar, murmurará. ¿Qué es? Su alma la ha alcanzado antes de la muerte. Justo antes de la muerte, porque su mente empieza a debilitarse. ¿Sí? La mente empieza a morir. ¿Sí? Empieza a salir de escena y el alma empieza a entrar en escena. Y cuando el alma empieza a entrar en escena, el alma empieza a decir, yo tengo, Dios mío, estoy perdido. ¿Cuántas miles de mentiras? ¿Cuántas miles de veces de lleno de ira, de soberbia? Cuando estamos en la mente, puede ser millones de mentiras y no nos sentimos mal. Estamos en la mente y así vivimos. Pero a la hora que la mente nos deja, oh Dios, estoy perdido, esa carga ahí está. Todito eso está ahí. Toditito eso sigue con nosotros. Solo que cuando estamos en la mente, parece que nada malo tuviéramos. Cualquier cosa que hicimos, hasta pensamos que el tiempo ya se lo borró. ¿Se acuerda cuando esa mujer vino y le dijo, no puedo ya dormir y todo por el estilo? Y le dijo, hermano Branham, es que el problema es que 17 años atrás tú le engañaste a tu marido. Amén. Sí, dijo, pero eso yo le dije, Señor, perdóname. Digo, sí, le dijiste así, pero no solo ofendiste a él, sino a tu marido. Y él, no, pero soy eso que tiene que ver. Yo le dije a Dios que me perdone. No, le dijo, eso, ese sigue ahí. Tu mente te dirá que ya está arreglado. Pero entre los ojos de Dios, todito eso sigue ahí. Porque cualquier cosa errada se arregla. Y se arregla bien, como Zaqueo. ¿Se da cuenta? Entonces dice la persona, vive así, engañado. Hace tantas cosas malas, pero con su mente dice, no, todo está bien. Señor, perdóname, tú sabes, yo sé, por eso te amo. Señor, te amo porque tú siempre me perdonas. Hermano, un perdón, ¿me habrá perdonado Dios? A ver, voy a examinar qué sucede cuando alguien es perdonado por la Biblia, para saber si me está pasando a mí el efecto del perdón o no. Yo leí un artículo una vez de este boxeador Cassius Clay, es multimillonario, joven y todo saludable, todo moviéndose por todo sitio y poderoso y bien. Pero últimamente, cuando ha estado bien enfermo, ¿qué hace? Se dedica a donar millones de dinero para niños, para hospitales, para fundaciones y todo. Ya cuando está
su fuerza se fue, cuando sabe que la muerte está a la puerta. Y le preguntan, y dice: yo no sé, lo único que me preocupo, ¿será que Dios recibe mi dinero que doy? ¿Se da cuenta? Ahora empieza a sincerarse. Ahora su conciencia empieza a acusarlo, porque antes uno hace cualquier cosa, adultez. Pero cuando usted se va acercando hacia la muerte, donde sus sentidos empiezan a morir y empiezan a debilitarse y su alma aparece, ay, en esa hora no sabe qué hacer. Como este tiene millones, dice: voy a donar dinero. Y luego dice: pero no sé si Dios lo recibe, no sé si se estará pasando eso. ¿Se da cuenta? Mire, Steve Jobs, el de la fundador de Apple, luego le entrevistaron al final de su jornada, dijo: es tremendo, dijo, nosotros tenemos la misión de ganar dinero y ser poderosos, y cuando lo logramos, dijimos, ya, lo tenemos, y vivimos como nos place. Pero ¿saben? Hay un mundo más grande que eso, porque cuando nos toca enfermarnos, no podemos pagar que se enfermen por nosotros, no puedo pagar que alguien muera por mí. Entonces dijo, yo les digo, no se detengan a la gente, vayan más allá del dinero, sigan buscando, te lo va dejando y su alma empieza a venir a escena. Entonces el concepto cambia de la vida. ¿Se da cuenta? Entonces ahora amen a su familia, no le den problemas a la familia, y empieza a darse de grandes consejeros al final de su carrera. Pero mientras tanto, uno, ¿qué importa cómo se sientan los hijos, cómo se sienta la esposa, cómo se sientan los hermanos con mi actitud? No le importa nada. Es como un animal híbrido, como un mulo que no tiene sentimientos. Así opera el ser humano. No tiene respeto por nadie. Entra en arrogancia. Se cree, o ya no, poderoso. Pero a la hora de morir, por eso dice aquí, a la hora de su muerte, párrafo 98, que su alma lo ha alcanzado antes de la muerte. No solamente mujeres, no solamente, yo estoy poniendo este ejemplo, dice una mujer, pero no solamente mujeres, dice hombres. Hombres que despreciaron el amor de Jesucristo, que lo han alcanzado a Él, se burlaron de ello. Algún día eso los alcanzará. Tan cierto como que estoy parado aquí esta mañana, ustedes han alejado tanto, contristándola hacia a su alma, hasta que al grado que ustedes ya no pueden sentirla. Pero los alcanzará alguna vez de nuevo. Todavía volverá a ustedes todas las cosas sucias, todas las cosas malas, todo el chismorreo, el charloteo, las murmuraciones, el egoísmo. Todo viene, hermano. De la más pequeña a la más gran cosa mala que hayamos hecho, vuelve ahí. Una vez, un familiar dice, cuando empecé a ver que la tierra como gelatina se movía, como gelatina se hizo delante de uno. Pero dice, me pasó algo que no sé qué. Dice, yo no creo en Dios ni nada, pero te pregunto. Dice, delante de mí pasó una pantalla. Dice, así, todita mi vida yo lo veía, todo lo que había hecho. Se lo vi toditito, porque en esa hora la persona piensa en mi fin. Ya no, la mente se desactiva. En esa hora pienso, oh, Dios va a morir, y la alma lo alcanza. Cuando de pronto el terremoto para, bueno, ya paró, y vuelve otra vez una a la mente. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, ¿qué es? Nosotros debemos entender de salir de Babilonia, pueblo mío, para que no se partícipe de sus pecados y no reciba de sus plagas, de sus juicios. ¿Qué es el mundo de Babilonia? Babilonia es un sistema sobrenatural operando dentro del ser humano. Porque el rey de Babilonia es Satanás, no es la torre de control del diablo la mente. Porque en la mente uno recibe toda mentira, todo engaño para los demás y para uno mismo. Y es a eso donde nos debemos recibir la palabra de Dios. Vino para liberarnos de todo ello. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice, al final su alma lo encuentra y vuelve todo. Desde la mentira más pequeña a la más grande, todito está delante de usted ahora ahí. Y ahora, cuando estamos en la mente, así haya usted estafado y mentido, no se siente mal. No se siente mal. Piensa, ya Dios me perdonó. Piensa, yo arreglé con fulano y hasta de repente alguien me comprende. Alguien de repente ya acepta. El punto es que usted la haya arreglado con Dios. ¿Sí? Que Dios haya perdonado esas acciones. Y si usted es sincero y ya no está en la mente, entonces usted empieza a investigar qué produce perdón, cuál es el efecto para saber si en mí ha sido perdonado eso. Por eso dijo el profeta, científicos espirituales, para traer a escena logros de vida eterna, logros sobrenaturales en sus vidas, no en objetos como los científicos naturales.
no con los elementos de la tierra y tremendos logros naturales que han hecho, el carro, avión y todo eso, pero más admirable serán los científicos espirituales trabajando con las químicas de la palabra de Dios para entender el misterio que los ata en el tiempo, que los ata en muerte. Por eso cada vez que nos reunimos debemos enfocar nuestro interés, Señor. Quiero saber yo cómo administrar mejor, cómo saber las características del mundo del error operando en mí, en nosotros están las dos cosas, para saber separar las cosas. Entonces dice aquí, todo volverá. La Biblia dice, no andarás chismeando. Yo puedo ser un chismoso y no siento ningún remordimiento. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, pues nada de ir, enojo, nada de aborrecer, hermano. Puedo aborrecerlo, ya me pasó, ya. Como ya me pasó, ya está al sol. Eso queda ahí. Pero como estoy en mi mente, parece que no hubiera nada malo contra mí. Pero cuando usted está saliendo de su mente, toditos sus archivos, desde que hizo uso de razón, vuelve a usted. Y usted va con todito eso. Al otro lado. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dice que todo su murmuración, egoísmo, todo eso volverá algún día, acostados ustedes ahí, en el lecho de muerte. Oh, hermanos, ¿cuánta gente? Por eso es importante el entendimiento. Es importante. Por eso nosotros creo que predicamos una vez el título, el resultado del perdón. ¿Sí? O el efecto del perdón. La cosa, predicamos eso. Para saber cómo es que una persona, si ha sido perdonada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Sí, hoy no vamos a ir ahí porque estamos por el tiempo. Entonces dice aquí, párrafo 100, que es su alma, lo ha alcanzado a él aquí, esa alma, ese espíritu, esta cosa aquí, que el intelecto está a punto de fallar, el intelecto está a punto de fallar, su mente está a punto de morir. ¿Por qué dice? Solo está la mente, solo está en la mente, lo intelectual, por medio de lo que ustedes han vivido, va a perecer. La mente, si hemos vivido por lo medio de la mente, por medio de lo cual ustedes han vivido, eso va a perecer un día. Se va a ir. Aquello que nos parece, gloria a Dios, yo me voy en el rapto. Yo digo que me voy, yo tengo fe que me voy, y yo digo que estoy bien, y yo digo que Él me ama. Así de soberbia es la mente. No examine el resultado. No examina qué pasa cuando uno está mal, qué pasa cuando uno está bien, qué pasa cuando uno ha sido limpiado, cuando uno no ha sido limpiado. No examina, solo habla cosas por arrogancia. Porque así lo siente, lo que su mente le dicta. ¿Se da cuenta la importancia de conocer la palabra de Dios? Nadie lo va a sacar de su mente, solo poder de transformación. Por eso Pablo dijo, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nada más va a sacarnos de nuestra mente. ¿Se da cuenta entonces la necesidad de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos trabajar con ello? Entonces usted ya se familiariza con la palabra cuando estamos leyendo o predicando, usted sabe, ¿sí? Es esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto, va a atormentarlos por la eternidad. Esa alma que ustedes lo han contristado, que no lo han dejado aparecer en su vida, que no lo han dejado actuar, por toda la eternidad va a estar ahí, porque el alma va a decir, esto hice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo, el alma no oculta nada. Por eso cuando alguien entra a su alma, sí se arrepiente de verdad. Sí sabe que está mal. Pero cuando entra en su mente, Señor, perdóname, no sé. Bueno, si tú sabes que hice algo malo, perdóname pues. Porque no ve nada malo que he hecho. Pero cuando entra a su alma, Señor, esta vez, y esto, Señor. ¿Se da cuenta? Así de engañador es la mente. Por eso si vivimos nada más envueltos y atados a la mente, eso va a perecer. Y un día va a alcanzarlo su alma. Por eso este tema, son dos mundos diferentes. Uno es el mundo de la mente, otro es el mundo del alma. Y nosotros somos llamados a salir del mundo de la mente hacia el mundo del alma. Porque si no, jamás va a tener efecto la palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo salir? ¿Cómo actúa cada uno de ellos? Estamos mirando un poco minuciosamente esto. Y vamos a pasarlo, pero digo no. Creo que si logramos ver esto, más poderosamente va a ser el efecto en el creyente. Con la palabra de Dios. Aleluya. Sí. Entonces, ve.
Entonces el profeta dice, no le presten atención a un sonido incierto. Por eso el profeta lo llama al mundo de la mente un sonido incierto. No le presten atención. Entonces yo no puedo consultar con el sentido. Que uno lee un mensaje, escucha una predicación y dice, sí señor. Y yo tomo una decisión, voy a hacer esto. Y también voy a hacer esto. Sé que ya veo la clave cómo hacerlo, lo voy a hacer. ¿Sabe? Y uno va viendo, como van pasando los minutos, como van pasando las horas, esa fuerza se va yendo. De pronto, a los 2-3 días, sí, estuvo bonito esa enseñanza. Pero hacerlo, ya no hay ninguna fuerza para hacerlo. Entonces yo decía, ¿qué es eso que pasa en uno? ¿Por qué es así? ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Se da cuenta? Porque uno dice, vamos a hacer esto, y esto va a ser así, y esto va a ser así. A veces da más horas. A veces, si uno lo tiene bien seguro, aparentemente, dura un día, 2 días, pero no dura más de 3 días. No dura más esa fuerza. ¿Pero por qué? La mente es así. Cambia con, dijo el profeta, cuando habló de Juan el Bautista, como una caña meneada por el viento. Lo que sabe no lo lleva a la acción. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Lo que dice que va a hacer no tiene fundamento para hacerlo. Cuando él rápidamente entiende, esa verdad es tremenda y lo voy a hacer. Pero para hacerlo, tengo que trabajar hasta que eso esté en mi alma. Porque si se queda en mi mente, nunca terminaré en hechos. Tengo que trabajar hasta que eso esté en mi alma. Y eso es un tema tremendo. Si tengo que hacerlo, voy a fortalecerlo. Que se quede ahí, en mi mente, constantemente. Con más escrituras, hasta que eso pase al alma. El profeta dice, ¿cómo Satanás corrompe el alma del ser humano? Desde la mente. Desde la mente. Bombardea todas las cosas hacia la mente. Y lo hace permanecer ahí en la mente todo lo errado. Entonces el alma, pues, se corrompe. Pero cuando muere el intelecto, simplemente el alma dice, esto está aquí en la casa. Todas estas mentiras, todo esto que acumulaste, aquí está. Sí. No dijo el profeta, hasta todas tus palabras estarán ahí. Tus pensamientos estarán ahí. Entonces, ¿qué es? Estamos mostrando estas cosas para entender contundentemente. No nos conviene vivir en esfera de la mente. Causa todo tipo de desgracia. Nuestro cuerpo paga la consecuencia de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras más nos volvamos expertos, más nosotros podremos disfrutar la vida cristiana. ¿Se da cuenta? No es difícil. No es imposible. Porque Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Solo es cuestión de entender y saber cómo. Y de eso se trata. Cada reunión, hagámoslo con esa decisión y con ese entendimiento. De quitar la ignorancia que nos impide a que la palabra de Dios tenga su efecto. Para que usted realmente pueda disfrutar, no algún día, ahora, la vida cristiana. Que podemos quitar todo lo que estorba. Párrafo 103. El 102. Miren, cuando ellos están tratando de parar con esta aguja hipodérmica en su brazo, dejando, perecerá con su muerte. Todo el engaño, ahí muere. Y cuando muere, todo lo que hicimos, que aquí dijimos, no, ya Dios me perdonó, yo sé que soy su novia, yo sé que me voy en el rapto, sé que soy un ministro que Dios llamó, sé que soy un gran hombre de Dios, todo eso se muere. Entonces un día dejará de ser. Y la realidad entra ahí. Y el alma sí sabe que nada que no haya sido hecho conforme a la palabra de Dios es correcto. El alma sabe eso. ¿Se da cuenta? Por eso dice aquí, 104, y yo se los probaré. Porque el detector de mentiras no capta su mente, capta su alma. Porque la vibración de nervios no está conectada con su mente, está en su alma. ¿Se da cuenta? Así que sus intelectos morirán cuando su cerebro deje de funcionar. ¿Se da cuenta dónde hay que...? Por eso, hermanos, ¿cómo sé cuándo opera en el alma? Recuerde, para que usted opere en su alma, simplemente dentro de usted tome la decisión. De cada situación que yo haga, que yo piense, que yo decida, lo voy a examinar, sobre todo en la vida cristiana. ¿Sí? Cuando usted nunca acepte nada, si primero examinarlo por la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hacemos las cosas, la desgracia más grande es vivir en la esfera de la mente. Todas las consecuencias del mal están en la esfera de la mente. Voy a mostrarles algunas escrituras aquí en la Biblia. Por ejemplo, tenemos algunos profetas que hablaron estas cosas. Jeremías. Ellos entendían cuál era la condición, por qué el pueblo estaba en toda esa desobediencia. Ellos sabían, un creyente cuando opera en su alma no puede ser rebelde, no puede ser irrespetuoso, no puede hacer nada malo un creyente cuando opera en su alma, no puede. Pero la mente sí es el maestro del mal. Es como el reino de Samaria. ¿Pudo haber un rey correcto en Samaria? Porque el reino de Israel se dividió en dos para mostrar lo que pasaría en el ser humano. Desde que cayó el reino en Israel, el reino poderoso en David, pero cayó en los días de Salomón, desde ahí en adelante el reino se dividió en dos. El reino correcto en Judá y el reino errado en Samaria. ¿Pudo haber de este reino de las 10 tribus, hubo uno solo rey que sea correcto? Eso era el paralelo, el tipo de la esfera de la mente y de la esfera del alma, mostrando que habrá dos reinos. El reino estará dividido en el ser humano, porque Israel solo era un tipo del real Israel de Dios, que es la novia de Cristo. Y el reino en Israel estaba dividido. Por lo tanto, en la esfera de la mente, en ese reino no puede salir nada bueno. Pues el profeta dijo, todo está contaminado, no hay pensamiento, no hay nada bueno que vaya a ayudarnos en la vida cristiana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se da cuenta? Que ellos sabían. ¿Cómo es que? Sabían que hay que ir a Jerusalén. Pero cuando les dijo Jeroboam, muchos han ido, ya no vayan ya. Amén, no hay problema. ¿Cómo pudieron aceptar la mentira sabiendo la verdad? Igual Eva, ¿sabía la verdad o no? Sabía. Y luego la serpiente le dijo la mentira y lo aceptó. En la mente no podemos resistir a la mentira, se lo aceptamos. Pero usted está en el alma. Cuando usted está en el alma, usted dice, esto es así, ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Dónde está la Biblia que diga que es así? ¿Dónde está el mensaje que diga que es así? Y no una parte, quiero todo. Siempre cuando usted opera en el alma, exige. Ahí donde dijo Jesús, ahí operan mis ovejas. Reconocen mi voz. La examinan y luego me siguen. Por eso Jesús dijo, no creáis a todo espíritu, porque muchos dirán, aquí está. No, dijo, porque vendrá un mensaje donde se alimentarán águilas. Por eso aquí, mire tus profetas, por ejemplo, Jeremías capítulo 9. Dice el verso 11, Jeremías 9. Dice, reduciré a Jerusalén en un montón de ruinas, morada de chacales, convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Voy a llevarlo a esa condición. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Por qué voy a destruirlo? ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y quién habló, ¿Y quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no a ver quién pase. ¿Cuál es la razón de los juicios? ¿Cuál es la razón de la destrucción? ¿Quién entiende eso? Dice. ¿Quién sabe por qué viene la desgracia? ¿Quién sabe por qué viene todas estas cosas? Dios pide en la tierra, ¿dónde está alguien? Alguien que entienda por qué está pasándote estas cosas. ¿Sí? Entonces, dice el verso 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. ¿Sabe por qué pasó? Dejaron la palabra de Dios y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Y cómo hicieron eso? Antes fueron tras ¿qué? La imaginación de su corazón en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. ¿Cómo es que vino todas las desgracias? Dejaron la palabra de Dios y se fueron en pos de su imaginación. No es el profeta, dijo, esta mujer decidió hacer lo que su mente le dicta y no examinar por la palabra de Dios las cosas. Entonces, esa es la causa de todo tipo de desgracia. Esa es la causa de que la vida sea llena de sinsabores. ¿Se da cuenta? Porque cuando un creyente entra en la esfera del alma, hermanos,
aún sea al foso de los leones, aún sea al circo romano, a las cruces romanas. Ellos iban sin miedo, sin angustia. Ellos iban llenos de paz. Pero nosotros no tenemos ni esas desgracias de, por la palabra de Dios, y la pasamos tan mal. ¿Por qué? Nos damos cuenta, Dios dice, ¿no hay alguien que entienda esto? ¿No hay alguien que vea estas cosas? Capítulo 11 de Jeremías. Verso 6. Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto, ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Eso es lo que Dios dice. Pon mi palabra, tú solo pon mi palabra en escena. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios le abre paso hacia el alma. Y cuando usted opera en el alma, hermano, ya no puede aceptar las cosas sin examinarlo. ¿Por qué el ser humano acepta todo sin examinarlo? ¿Por qué dice amén a cualquier cosa sin examinarlo? ¿Por qué le gusta decir una religión formal? Por causa de que salió del alma hacia la mente. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ponedlas por obra, dice el verso 7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice salir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes fueron cada uno tras, ¿qué? La imaginación de su malvado corazón. ¿Qué pasó? ¿A dónde salieron? ¿De la palabra de Dios a dónde se fueron? A su imaginación. ¿Sí? A su mente. Los profetas sabían dónde estaba la desgracia. Cuando el pueblo se sale de la palabra de Dios, se va a la mente. Y ahí viene la desgracia. Amén. Y cuando se fueron, dice, detrás de su imaginación. Entonces dice, por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras del pacto, el cual mandé que cumpliese y no la cumplieron. Entonces viene todo, todo juicio, todo se activa. Por eso, como dijimos ayer, no hay nada, hermanos, que nos pase a nosotros, que nosotros no llamemos. Cualquier problema, cualquier desgracia, cualquier cosa errada, cualquier situación adversa, somos nosotros los que llamamos eso. ¿De qué manera? Operando en la mente. Operando en la mente, la desgracia más grande que puede haber. Porque no solo hacemos una mentira, sino trae a escena sus consecuencias. Trae a escena, ¿ve usted? Todas las desgracias que dice la Biblia que traerá a escena la esfera de la mente. ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es entender cómo operar fuera de la esfera de la mente? Por salir de Babilonia. ¿Para qué? Dice, para que no reciba sus juicios. En otras palabras, ¿por qué? Porque Babilonia va a ser castigada. Babilonia es el hombre necio. Babilonia es el hombre que siempre, como dice el palo al caballo, al, ¿sí? Al mulo, y al necio también la vara. Sal de Babilonia para que no reciba sus juicios. Amén. ¿Dónde dice, entendía Jeremías y cada profeta israelita entendía que el problema para que ellos hayan dejado la palabra de Dios, para que las desgracias le vengan? Dice, ¿por qué? Todo será arrasado, todo será destruido. ¿Alguien puede explicarme por qué? Dice Dios. ¿Alguien entiende por qué? ¿Saben por qué es? Porque la gente, al dejar la palabra de Dios, nada evita que ellos entren a operar en su mente. Y de ahí en adelante, todo lo que hacen, dicen y hablan y piensan es lo que se les viene a su mente. Mire, cuando Eva cayó, Génesis 4. Génesis 4 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, querido varón, da luz a Caín, y dice, por voluntad de Jehová. Lo que se le viene a la mente habla. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Cómo hace la voluntad de Dios un homicida? Y dice, gloria a Dios. Yo estoy en la voluntad del Señor, lo que su voluntad sea para mí. Su voluntad es que hagamos protagonista su palabra. Es la única manera de salir de la esfera de la mente hasta la esfera del alma. Y nosotros nos evitamos todo tipo de desgracias.
paz, porque no es el dinero el que le da la comodidad. La gente tiene dinero y no tienen paz. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la libertad? ¿Te acuerdas que dijo Jesús? Conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta, Saúl? Saúl, se le viene a la mente: gloria a Dios, ya cumplí la palabra de Jehová. Y esto del anatema, ¿qué se le viene a la mente? Ah, es para sacrificarlo a Jehová, el anatema. ¿Qué hace una persona cuando sale del alma a la mente? Todo lo que se le viene a la mente lo habla, sin saber las consecuencias de la mentira. Después está que se queja: ¿y por qué Dios no me escucha? ¿Ah? ¿Por qué Dios no me escucha? Ah, vamos a consultar con una bruja. ¿Se da cuenta? Hermanos, esa desgracia va creciendo. Por eso Dios reclamaba: ¿no hay alguien que entienda por qué pasan las desgracias en la tierra? Repito, como al principio, los poderes más grandes son los más silenciosos. Hacen los que hacen gran bien, los que hacen gran mal. No son audibles, no se ve su gran labor. Y hay poderes en los cuales directamente nosotros estamos involucrados. Es más poderoso la forma en la que usted actúa que el más poderoso de lo que jamás imaginara. Cuando usted cada cosa que hace, primero lo examina a ver si es escritural. Cada cosa que se compromete, cada cosa que habla, primero lo examina. Antes, lo examina bien, antes, cuando usted entiende que lo que habla tiene consecuencias y es una mentira. Tiene consecuencias y es una mentira mezclada con verdad. Y también tiene grandes consecuencias de bien si es una verdad pura. Llega a ser una fuente de poder. Una fuente que, si no se detiene, terminará liberando su alma de él mismo y de los que lo oyen. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que nosotros tenemos que decidir: ¿operamos en Babilonia o fuera de Babilonia? En Babilonia, lo que se nos viene de la mente hacemos sin examinarlo, sus consecuencias. Sin examinarlo, a ver, por eso Jesús se paró aquí y dijo: y nada hago de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Quién era el Padre? La palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, terminemos. Aquí en el párrafo, terminemos un sonido incierto. El párrafo 108. Leamos el 109 para terminar. Párrafo 109 del mensaje Un sonido incierto. Y bueno, vamos a ver si vamos un poquito más. Pero 109, párrafo 109 dice: ¿de dónde vinieron ustedes? ¿A dónde van ustedes? ¿Dónde van? Si usted operó en su alma, ya sabe, en su mente, ya sabe a dónde va. Y usted operó en su alma, también sabe a dónde va. Por eso, ¿de dónde vinieron? ¿A dónde van ustedes? Ustedes salieron de la eternidad. Ustedes entraron en un pequeño espacio llamado tiempo. Ustedes salen del tiempo a la eternidad. Bien a la eternidad con Dios o sin Dios. Escucha esto, dice: y lo que ustedes son en su alma, al ir saliendo. Al ir saliendo de aquí. Lo que ustedes son en su alma, al ir saliendo de aquí, lo mismo serán. Así seremos. ¿Se da cuenta? Si vivimos en la mente nos engaña de tal manera que nosotros llegamos al final de la jornada. Cuando llegamos al final de la jornada, eso será nuestro destino eterno. Porque el alma, al activarse en nosotros, ya no es engañada. Ahí el alma no está defendiéndose. Si usted operara en su alma, jamás se defendería. El alma es justa. Sí, mentí como Saqueo. Sí, robé. Sí, estoy mal. Pero cuando esté en la mente, no, pero yo no. Sino que, bueno, me equivoqué nada más. Pero no fue intencionalmente. Y eso no fue eso. Cuando en la mente es así, pero en el alma no es así. Mire, cuando Saqueo operó en el alma: Señor, sí hice mal. ¿Sí? Antes sabía, pero se justificaba. Cuando Saúl se entregó en su mente, pues discutía con el profeta Samuel. ¿Has desobedecido? ¿Cómo que desobedecido? Antes he cumplido la palabra de Jehová. Y luego lo convenció por la escritura. Una vez que lo convenció por la escritura que ha fallado, dijo: ya, está bien, fallé pues, pero igual hónrame.
¿Dijo eso? Bueno, leamos por a causa de algunos. A veces que... Vamos a leer. Esa es primera de Samuel. Entonces, cuando tú miras esas actitudes, tenemos la Biblia para examinar mis actitudes. ¿Cómo son? ¿Cómo de quién son? ¿Son de, como de Saúl? ¿Son como de Acab? ¿O son como de Jesús? ¿Son como de Isaías? ¿Son como de Elías? Fácil. Por estos temas son importantes para que usted despegue en su relación con Dios. 1 Samuel capítulo 15. Usted puede ver el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le dice Samuel. 15:19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Y sabe qué dice Saúl? Y Saúl respondió a Samuel: antes yo había oído la voz de Jehová. No, se ve errado. ¿Por qué has hecho lo malo? No, ¿qué lo malo? Si yo he obedecido la voz de Jehová, le dice. Y fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Y quién te dijo que lo traigas? Eso no te dijo Dios. Hermanos, cuando uno opera en la mente, obedece el 1% y él dice que ha hecho el 100%. Nada más una pequeña que otra escritura hace y él quiere que lo corone ella. ¿Sí? Si limpió una silla, ya quiere que le dé el premio de una gran hazaña. Entonces Saúl se hizo un monumento y todo, ahora quería la gran honra de Samuel. Cuando Samuel le dijo, no, has fallado. Le dijo, te voy a decir lo que Dios ha dicho. Dime lo que Dios ha dicho. Le dijo todo. Dios dice que eres un rebelde. No, yo he obedecido. Esa es una persona en su mente. No se ve errado y vive engañado. Y recuerden, al que engaña es a él mismo. Porque cuando termine su jornada en la tierra y su mente va muriendo, su cerebro va muriendo, su mente va muriendo, todo lo que engañó sigue ahí. Todo lo que se engañó sigue ahí. Él solo se engañó, solo lo tapó. Dijo, no tengo nada errado. Es como alguien de repente va y le dice a tu casa, oye, ¿tienes aquí algo robado? Nada. ¿Sí? ¿Tienes aquí algo, algún ladrón escondido? No. ¿Tienes armas aquí que haya saltado por allá? No. Bien. Recuerda, solo te estamos preguntando. Pero un día van a entrar a tu casa. ¿Se da cuenta? Y luego, y esto, y esto, y esto. Uno piensa, con mentir se solucionó. Eso es la vida en la tierra. Aparentemente se soluciona, luego piensa, ¿y por qué me pasará esto? ¿Y por qué me pasará lo otro? ¿Y por qué me pasará aquello? Por causa de que yo no decido operar bajo la guianza estricta de la palabra de Dios. Pero cuando eso termina, todo aparece ahí. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No tenías aquí escondido esto? Y todo, todo, todo está ahí almacenado. ¿Se da cuenta? Por eso Saúl dice, no, he obedecido. Pero el pueblo tomó de las ovejas y ya rápido tiene su explicación. Y Samuel empieza a hablar que no se complace en eso, que esa es abominación, que es idolatría y todo. Y luego una vez que lo convence, fíjese, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, ya, yo he pecado. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Bien que sabía. Le dice, porque temía al pueblo. Pero ya tienes el caso, pobrecito. Cuando lo prueba usted que está errado y reconoce, pero lo reconoce como víctima. No, yo sí, no, es que me hicieron fallar. Yo no obedecí tu palabra, pero eso porque me hicieron fallar. Eso porque esto. Oh, hermano, ni una víctima. Si usted lee la Biblia y puede garantizar que una víctima estará con Dios en la eternidad. Porque esa es una mentira que usted es víctima. Nosotros somos los causantes de toda nuestra realidad. ¿Sí? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué me hicieron enojar? Oh, ¿sabe qué? Dejemos ese hábito de mentir. Dejemos ese hábito de hacernos la víctima. Jamás justifiquemos el error. Porque cuando usted hace eso, simplemente ese es vivir en la esfera de la mente. Ese es Saúl. Sí, yo también fallé. Pero ¿sabe qué dice?
es que temí al pueblo, los sentidos de Dios, perdona pues ahora mi pecado. Y decir que perdóname porque yo, ellos me amenazaron, pobrecito yo. ¿Y sabe qué dice? Ya pues perdóname, ya está bien, perdóname ya. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ya está listo, ahora sí, ven, vamos a adorar a Jehová, como que no pasó nada. Dice el verso, avancemos, el verso 30, el verso 29, además, el verso 29, además el que es la gloria de Israel, le dice Samuel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Y qué dice Saúl? Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me ponga delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Soy desobediente, he pecado, soy rebelde, pero ante los ojos del pueblo quiero estar bien. Quiero que piensen bien de mí. Quiero que vean que soy alguien importante. ¿Sí? Entre nosotros nomás que quiere esto. ¿Sí? Arreglemos nomás entre nosotros. Pero ante el pueblo, preséntame como el gran rey. Así es la mente. De engañador. Qué desgracia operar así. Uno siembra mal. Si todavía nos queda una jornada en la tierra, cosechamos muy mal, porque son leyes. No hemos sido creados para ser astutos y mentirosos, no hemos sido creados para ser fingidores. ¿Se da cuenta? No, señor, hemos sido creados para que miremos las cosas por la palabra de Dios, para ayudarnos a eso, para juntarnos y ayudarnos a conocer cómo lograr liberarnos cada día más. Tenemos hábitos, tenemos maneras de ser, tenemos maneras de actuar, que a veces ni nos damos cuenta que no son del mundo de la verdad. Pero mientras más avancemos, más afinemos el lente para que, por más invisible que sea el ojo, el error, podamos sacarlo fuera de escena. Que querramos operar nítidamente en el mundo de la verdad. ¿Se da cuenta esta actitud? Ya pues hónrame. Y a veces, sí, Señor, yo sé que te fallo. Yo sé que te fallo, pero igual, yo sé que te vas a llevar en el rapto, sé que me amas. Ese es Saúl. Ese es Saúl, así no es ningún creyente. ¿Sí? Observe. Jeremías. Capítulo 13. Versículo 8. Dice esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Todo esto es el mundo de la soberbia. Dice, este pueblo malo, ¿por qué es malo? ¿Usted sabe por qué es malo? No quiere oír mis palabras. No quiere oír mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él si no toma la palabra de Dios? Anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Qué? Salir del mundo de la palabra de Dios es salir del mundo del alma. Porque la palabra de Dios es diseñada para el lugar santísimo del ser humano, para el alma. Si salimos del lugar santísimo, ya no estaremos escuchando lo que contiene el arca, la palabra de Dios, sino lo que piensa el sacerdote. Porque ahí administraba el sacerdocio en el lugar santo. El hombre administraba el lugar santo. Pero el lugar santísimo administraba. Dios administraba. Por eso dice, este pueblo tan malo. Y les va a ir tan mal por soberbios. ¿Por qué? Dejaron la palabra de Dios. ¿Y a dónde se fueron al dejar la palabra de Dios? A su mente. A sus imaginaciones. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿se da cuenta de la importancia de la palabra de Dios? Necesito volver a mi alma. Necesito volver a ese mundo donde ya no me engaño a mí mismo. Necesito volver a ese mundo donde examino todo lo que hago, todo lo que creo, todo aquello que pienso, todo aquello que digo, todo aquello que actúo. Lo examino y veo si está escrito. Y veo como dice la palabra de Dios. Quiero volver a ese mundo. Y que la palabra de Dios se vea para mí como poder que va a transformar mi entendimiento. Para conocer, para saber la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12.
¿Sí? ¿Paramos ahí? Continuamos mañana. ¿Está bien? Pues ya, va a ser las 10 o a las 12 allá en Chile. Nos pasamos un poquito porque es sábado. ¿Sí? Paramos ahí. Que Dios lo bendiga, hermanos, vamos a orar. Que empecemos a trabajar con esto y de verdad, hermano, que la vida cristiana para usted sea más gloriosa. Que Dios le haga a usted realmente un vaso de honra. Que le ponga en servicio a favor del reino de la vida eterna. En no algún día, ahora. No es difícil. Por la atmósfera que cada uno crea. Por la humildad, Señor, para responder hacia hambre, hacer de sus almas y trabajar, Señor, para juntarnos. Para que tome lugar estas reuniones. Solo tú sabes cuánto labora cada hermano, cada hermana. Cuánto invierte, Señor, de aquello que ellos trabajan para que tome lugar estas reuniones. De verdad, Señor, al mirar tu palabra sabemos que nosotros tal vez no seamos lo suficiente agradecidos, pero tú sí, Señor. Tú no dejas sin recompensa a aquellos que laboran para ti, Señor. Dijiste que nadie cierra las puertas tuyas de balde, la puerta de tu casa. Por lo tanto, Señor, con ese entendimiento, te damos gracias por saber, bien saber, de nuestros hermanos. Tú lo ves, Señor, tú lo ves y te damos gracias por ello, Padre. Gracias, Señor. Por cada hermano, gracias por su aprecio, gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder tener el privilegio de compartir con nuestros hermanos tu palabra. Gracias, Señor. Te agradezco mucho en el nombre de Jesucristo. Que ayude tu palabra, que ayude la vida de cada creyente y que cada uno pueda ser ayudado hacia esa realidad gloriosa de que cada creyente llegue a esa realidad gloriosa de ser una obra maestra tuya, Señor. Una obra maestra de la labor de tu palabra. Un vaso puesto en servicio en tu mano, Señor. Laborando cada día. Que tú les des sabiduría, entendimiento, les des revelación para operar, Señor, como colaboradores tuyos. En unir, Señor, a tu pueblo con tu palabra. Sacarlos de la esfera de Babilonia hacia la esfera de Jerusalén. Oh Dios Todopoderoso. Para ese enviado del poder transformador de tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Nuestra hermana Gracia y nuestra hermana Gabriela. La batalla final para culminar el servicio. Esa batalla final con la mente, con nuestros sentidos, nuestras sensaciones. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Luchar y vencer. Dios nos abierta.
Contra el dragón.
poniendo.